Hola creadores, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Richard Pérez y les doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a realizar el siguiente diseño en Adobe Photoshop. Así que te invito a que me regales un me gusta y si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que puedas ver más contenidos como este. Y de paso, actives la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que yo suba un video. Bueno, una vez estando en Photoshop, nos vamos a Archivo, Nuevo, y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño. Yo voy a trabajar con una anchura de 1280 por una altura de 720 en píxeles, con una resolución de 100 píxeles por pulgada. El modo de color lo voy a dejar en RGB, ya que esta imagen va a ser para web. El contenido de fondo, cualquier color, ya que va a ser reemplazado por otra imagen, ¿no? En la parte superior del título podemos colocar algún título que mejor se acomode a nuestro diseño, ¿no? En este caso yo lo voy a dejar tal como está y simplemente le voy a dar en crear. Bueno, a partir de este fondo voy a realizar mi diseño. En primer lugar voy a importar el cielo, entonces me voy a archivo, colocar elemento incrustado. Y aquí están los materiales con los que voy a trabajar para este diseño. Recuerden que todos estos materiales van a estar en la descripción del video para que ustedes lo puedan utilizar. En primer lugar voy a escoger esta imagen de aquí y le voy a dar en colocar. Lo siguiente que voy a hacer aquí es abarcarlo en todo el fondo y lo voy a dar un enter para validar. A esta capa le vamos a colocar de nombre fondo de esta manera. Bueno, lo siguiente que voy a hacer aquí es importar la roca, entonces me voy a archivo, colocar elemento incrustado. Aquí voy a seleccionar esta imagen y le voy a dar en colocar. Lo que voy a hacer ahora es darle un clic derecho y voy a darle a la opción que dice voltear vertical. Bueno, le voy a dar un enter para validar. Lo que yo necesito aquí es parte de esta roca o de esta montaña, por decirlo así. Entonces voy a seleccionarlo con mi herramienta pluma. En la parte superior recuerden colocar trazo y vamos a hacer un trazado de lo que nosotros necesitamos para nuestro diseño. Yo voy a empezar de este lado de aquí, por este lado, de esta manera. Recuerden que no puede ser perfecto ya que las rocas tienen desniveles en su superficie, ¿no? Bueno, yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Ahí está bien. Bueno, de momento lo voy a dejar de esta manera y lo que voy a hacer aquí es darle un clic derecho y voy a darle a la opción que dice hacer selección. En interpretar radio de desvanecimiento vamos a colocar 0 píxeles y le voy a dar en OK. Lo siguiente que voy a hacer aquí es crear una máscara de recorte de esta manera. Con esto hemos eliminado parte de lo que nosotros no necesitamos, ¿no? A esta capa le vamos a colocar el nombre roca de esta manera. Ahora vamos a eliminar esta parte donde se encuentra este fondo de color plomo. Entonces lo voy a hacer con la herramienta selección rápida. En la parte superior podemos agregar o seleccionar esta opción, la segunda, la que tiene un símbolo de más. Esto nos va a permitir añadir varias selecciones. Bueno, voy a hacerlo de esta manera y si me acerco un poco vemos que nos hemos excedido en la selección. Pero si nosotros apretamos la tecla Alt, vemos que en nuestro puntero nos aparece el símbolo menos. Esto nos indica que vamos a reducir nuestra selección. Bueno, lo voy a dejar de esta manera. Y lo que voy a hacer aquí es situarme en la máscara de capa de la capa roca. Y voy a seleccionar el color blanco de frontal. Y ahora voy a apretar la tecla Suprimir. Con esto he eliminado esa parte. Ahora vamos a hacer una selección por este lado, vemos que se ha seleccionado correctamente y de igual manera voy a apretar la tecla suprimir. Ahora sí, para hacer una deselección vamos a apretar las teclas control más D si estamos en Windows, si estamos en Mac recuerden comando más D. Bueno, ahora voy a situarlo e incluso voy a reducir el tamaño, lo voy a colocar por este lado, ¿no? Aquí voy a aumentar un poco el tamaño. Ahí está bien, y un enter para validar.
vamos a volver esto un poco uniforme. Entonces voy a seleccionar mi herramienta pincel con el color negro de frontal, en este caso la opacidad al 100%, el flujo al 100%, y le vamos a dar un clic derecho para nuestras propiedades. La dureza lo voy a colocar al 100% y voy a pasar por este lado. Bueno, lo voy a dejar de esta manera y aquí le voy a dar algunos ajustes de colores. Entonces me voy a este icono en la parte inferior derecha, a una nueva capa de ajustes, y me voy a la opción que dice curvas. Voy a activar la máscara de capa para que simplemente afecte a la capa roca. Bueno, aquí voy a mover estos valores hacia este lado y esto también lo voy a bajar un poco y voy a hacer una curva hacia arriba de esta manera. Recuerden que estos valores pueden cambiarlo más adelante de acuerdo al diseño que ustedes deseen lograr, ¿no? Simplemente le dan doble clic a este icono y con esto vamos a poder modificar los valores. De momento lo voy a dejar ahí y lo que voy a hacer aquí es subirlo un poco. Ahí está bien, y un enter para validar. Lo siguiente que voy a hacer aquí es lo siguiente: voy a apretar las teclas Control más T, le voy a dar un clic derecho y voy a la opción que dice voltear horizontal de esta manera. Ahora sí, un enter para validar. Esto lo hago con el fin de que esta parte, la parte izquierda, se vaya a generar un reflejo, ya que vamos a colocar el sol en esta parte de la esquina. Vemos que esta parte de la roca tiene sombra, entonces no sería correcto que esté en este lado, ¿no? Bueno, ahora vamos a archivo, colocar elemento incrustado, y ahora vamos a seleccionar a las personas de esta manera. Vamos a agrandar esto un poco. Ahí más o menos. Y un enter para validar. Esta capa recuerden subirlo hacia adelante. Y ahora vamos a volver a lo que habíamos hecho anteriormente. Ahora sí, estando en la última capa o la capa que hemos importado actualmente, la vamos a colocar de nombre pareja de esta manera. Bueno, lo que necesito aquí es simplemente parte de la persona, parte del fuego y algo de la carpa, ¿no? Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera: voy a seleccionar la herramienta selección rápida y voy a hacer una selección de esta manera. Esta parte voy a apretar la tecla Alt y voy a reducir la selección de esta manera. Bueno, una vez que hayamos hecho esto, vamos a crearle la máscara de recorte de esta manera. Vemos que ha eliminado la parte inferior, entonces vamos a apretar las teclas Control más I. Con esto se ha invertido nuestra selección, ¿no? Bueno, aquí nos ha quedado algunas líneas, entonces lo vamos a eliminar con la herramienta pincel. Ya con los valores que hemos añadido anteriormente, nos vamos a situar en la máscara de capa con el color negro de frontal. Y vamos a empezar a pasar por estas partes que no deseamos, ¿no? Bueno, ahí está bien. Y ahora vamos a subir esta imagen a la parte superior de la roca. Voy a apretar las teclas Control más T de esta manera. Podemos bajar un poco la opacidad. Esto nos va a permitir situar la posición correcta de nuestra imagen, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar ahí y un enter para validar. Lo que voy a hacer ahora es subir la opacidad al 100%. Lo siguiente que voy a hacer aquí es situarme en la máscara de capa de la capa pareja, seleccionando la herramienta pincel, pero vamos a bajar la opacidad a unos 30% con el color negro de frontal, un clic derecho, la dureza al 0%, y vamos a empezar a pasar por este lado, ¿no? Con esto vamos a tratar de fusionar la imagen con la roca. Recuerden dar varios clics sostenidos para lograr un buen resultado. Ahora podemos modificar incluso la posición, un Control T. De esta manera, ¿no? Ahora, para recuperar la parte que hemos eliminado, simplemente cambiamos al color blanco. Vamos a aumentar la opacidad al 100% y con esto hemos recuperado nuevamente lo que habíamos eliminado, ¿no? Entonces voy a hacer nuevamente el mismo procedimiento
para tener un mejor resultado. Voy a bajar la opacidad al 30% con el color negro de frontal y voy a empezar a pasar de esta manera. Podemos agrandar el pincel apretando la tecla Alt más clic sostenido de derecha a izquierda. Con esto podemos agrandar y reducir el tamaño de nuestro pincel. Bueno, lo voy a dejar de esta manera. Y lo siguiente que voy a hacer ahora es importar el sol. Para esto me voy a archivo, colocar elemento incrustado y vamos a seleccionar al sol de esta manera. Le vamos a dar en colocar. Y aquí vamos a escoger una posición para que el sol se note de este lado de la esquina, ¿no? Bueno, a ver, vamos a modificar el tamaño. Yo lo voy a dejar ahí y un enter para validar. El modo de fusión lo podemos colocar en trama. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí, estando en esta capa, le vamos a colocar de nombre sol. Vamos a crearle una máscara de recorte y con el color negro de frontal, con una opacidad del 30%, vamos a empezar a hacer lo siguiente, ¿no? Con esto estaríamos fusionando también esta imagen con nuestro fondo. Y vemos que el resultado nos quedó excelente. A esta capa la vamos a duplicar apretando las teclas Control más J, en este caso si estamos en Windows. De esta manera, y con esto tendríamos un mejor resultado, ¿no? Este sería sin la otra capa y este con la otra capa. Ahora, esta parte de aquí hemos exagerado, entonces vamos a recuperarlo de la siguiente manera. Vamos a escoger el color blanco de frontal, estando en la máscara de capa, vamos a recuperar estas partes de aquí. De igual manera por aquí, con el color blanco de frontal, de esta manera. Con esto tendríamos un mejor resultado. Lo siguiente que necesitamos hacer aquí es crearle el resplandor en la roca. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a situarnos en la capa roca. Vamos a crear una nueva capa de ajustes y nos vamos a la opción que dice equilibrio de color. Estando aquí vamos a activar la máscara de capa. Recuerden que esto nos sirve para trabajar simplemente con la capa roca, ¿no? Y aquí vamos a empezar a mover los valores. Bueno, lo vamos a dejar de esta manera. En la parte de rojos estoy colocando más 100, en la parte de amarillos en menos 70. Lo que voy a hacer ahora es invertir esto apretando las teclas Control más I de esta manera. Y voy a empezar a pasar por estas partes donde debería afectar el resplandor del sol. Recuerden hacerlo con el color blanco de frontal, con una opacidad del 30%. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar a pasar por donde debería reflejarse el sol. Lo voy a dejar de esta manera. Y ahora voy a dar algunos ajustes de color a esta capa de la roca. Entonces me voy nuevamente a una nueva capa de ajustes, a la opción de equilibrio de color. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. En la parte de azules vamos a colocar en un promedio de 34. Recuerden que estos valores pueden variar de acuerdo al diseño que tú desees obtener. Bueno, en la parte de cian lo voy a dejar en menos 6. Y en la parte de magentas en menos 24. Bueno, de momento tendríamos este resultado. En la parte de donde se encuentran las dos personas, en la parte donde está la carpa, también debería haber un reflejo de luz. Entonces me voy a la capa pareja, voy a crear una nueva capa de ajustes de la opción de equilibrio de color. Aquí también recuerden activar la máscara de capa para que simplemente afecte a dicha capa. Y aquí vamos a jugar con los valores, ¿no? Bueno, ahí está bien. Y lo que voy a hacer ahora es invertirlo apretando las teclas Control más I. Y
voy a hacer el mismo procedimiento anterior, ¿no? Seleccionando la herramienta pincel con el color blanco de frontal, con una opacidad en este caso vamos a bajar a unos 24%, vamos a empezar a pasar de esta manera. Ahí está bien. Lo que vamos a hacer ahora es añadir esas estrellas fugaces que estarían viniendo de la parte derecha hacia la izquierda, ¿no? Entonces nos vamos a archivo, colocar elemento incrustado y aquí vamos a seleccionar esta imagen de aquí. Lo que vamos a hacer aquí es darle un clic derecho, voltear horizontal de esta manera. Vamos a situarlo por este lado. Ahí está bien y un enter para validar. A esta capa en modo de fusión lo vamos a colocar en subexponer color de esta manera. Lo siguiente que voy a hacer aquí es cambiarle de nombre y le voy a colocar de nombre estrellas y vamos a crear una máscara de recorte para eliminar estas partes que no quedaron correctamente, ¿no? Aquí vamos a seleccionar la herramienta pincel con el color negro de frontal, la opacidad al 24%, lo vamos a dejar de esta manera y vamos a empezar a pasar. Recuerden que la dureza tiene que estar al 0%, ¿no? Voy a empezar a pasar de esta manera y ahí estaría quedando perfecto. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer ahora es situarnos en la última capa y vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear una nueva capa de ajustes de la opción de curvas. Estando aquí no vamos a activar la máscara de capa porque deseo que estos ajustes afecten a todas las capas. Aquí vamos a seleccionar el azul y vamos a empezar a mover de esta manera. Un poco hacia abajo. Ahora vamos a seleccionar los rojos. Y voy a subir un poco hacia arriba de esta manera. Este sería el antes y el después. Bueno, hemos visto que esta roca es algo pequeña que no le está dando un buen diseño a nuestro diseño. Entonces vamos a irnos a la capa roca y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apretar las teclas Control más T y vamos a hacer una deformación. En esta versión de Photoshop es apretando la tecla Shift y voy a bajar hacia abajo de esta manera. De igual manera voy a subir hacia la parte de arriba y lo voy a dejar de esta manera. Y un Enter para validar. Vemos que nuestro diseño tiene una mejor apariencia. Incluso podemos modificar esta parte de aquí, situándonos en la máscara de capa de la capa roca y con la herramienta, en este caso pincel, con el color negro de frontal, con una opacidad del 100%, un clic derecho, con la dureza al 100%, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Y lo estaríamos dejando de esta manera. Bueno, este sería nuestro resultado final. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, por favor regálame un me gusta. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que puedas ver más contenidos como este. Mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video. ¡Hasta la próxima!